Thalía regresó triunfante a Los Ángeles, California, con un concierto lleno de magia y nostalgia. Nuestro lente la captó en exclusiva desde que llegó al teatro para preparar y supervisar absolutamente todos los detalles del concierto. Thalía, qué alegría volverme a reencontrar contigo en la ciudad de Los Ángeles, donde muchas veces fui testigo cuando venías de la mano de tu columna vertebral, de Yolanda, cuando empezaron esos grandes sueños. Exacto. Regresas aquí, pero ha cambiado la jugada, ¿no? La vida te cambió la jugada. ¿Qué emociones vive Thalía? Precisamente esta gira pues ha sido muy intensa por eso, por el regreso después de hace, no sé, como 10 años o algo que no hacía gira así. Y bueno, sin ella, que pues de alguna o de otra manera siempre era ese positivismo, esa inyección de tú puedes, esa inyección de adelante, esa inyección de cree en ti, todo es posible, y de pronto pues eso ya no está. No te puedes poner triste, melancólica sí, pero no triste, ¿no? Tienes toda la razón, la palabra no es triste. Tristeza, es melancolía. Es melancolía. Y bueno, pues de pronto, o sea, el salir de gira antes, donde pues acababa yo mi show y me iba con los músicos, con mis amigos, con mi mamá, no sé, a un restaurante. Manejo y quiero ir a donde vivía, ¿no? Quiero irme a ver la casa que teníamos la primera vez que llegamos aquí. Vamos a comprar una casa con estrellas en los ojos, vamos a conquistar el mundo, no sé qué. Y todo ha cambiado. Todo ha cambiado y es como raro. Que un día, estando en Tower Records, que tu mamá estaba ahí, me acuerdo, en lo que tú firmabas autógrafos, me dijo, estoy tan emocionada que mi Thalía esté aquí y que yo esté con ella, porque caminábamos esta calle y decíamos, cuando va a llegar un día que yo voy a tener una firma de autógrafos. Ay, me vas a llorar. Y pasó. Entonces, por eso para mí era importante reencontrarme contigo para preguntarte, o sea, eso, ¿no? Porque has logrado todos los sueños que tenías con tu madre. Exacto. ¿Verdad? Todos. Y así pasábamos por Tower Records y decíamos, wow, es que mami, algún día yo quiero estar aquí. Ay, imagínate mi disco aquí. Un día vas a estar aquí, mijito. Entonces, cuando te dijo eso, pues imagínate, seguro que ya lo había visionado. Ella ya era muy visionaria, entonces ya lo había visualizado. Pero otro de los sueños de Yolanda era que la diva quedara inmortalizada en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Y al parecer, este mismo año, eso se hará una realidad. No tengo fecha todavía. Muy emocionada. Ayer que fui a cenar con Tommy, que nos escapamos, aventamos a los niños en el hotel un ratito y nos fuimos de romance. Hablábamos y decíamos, es que ¿para cuándo serás estrella? No, pues no sabemos para cuándo, pero cuando estemos aquí, pues vamos a estar así con toda la familia, contentos, los niños, él y yo. Y hablando de familia, no crean que Thalía llegó a Los Ángeles solita. Es la primera vez que sales de gira con tus hijos. Háblame de esa experiencia, porque siempre te hemos visto Thalía, la artista. Pero Thalía, la mamá, ¿cómo? Pues mira. Haz eso. Pues que está cañón, pero me ha resultado increíble, porque, no sé, el dejar el hotel sabiendo que están ahí mis bebés, mis retoños, mi vida entera, ¿no? Y que están felices, y que están jugando, y que están contentos. El concierto de Thalía estuvo lleno de sorpresas. Sin ella saberlo, se subió al escenario Cristian Castro, lo que emocionó extraordinariamente a la diva. Y también Gerardo Ortiz le dio la bienvenida a Los Ángeles y cantó junto a ella. En los ensayos vi que pusiste muy nervioso a Gerardo Ortiz, lo tenías muy nervioso. Es la diva Thalía. No. Además le agarraba la piernita así tantito como para apoyarme. No sé por qué, como que vibraba así. No, es súper hermoso. Lo conocí a través de mi show de radio, el Conexión Thalía, y de ahí he conocido a tantas gentes, a tantos compañeros, pero de una forma súper íntima. Y hemos hecho como un clic distinto que se siente rico, ¿no? ¿Cómo le hace Thalía a la mujer para que los chismes no le afecten? Cuando te divorcian, por ejemplo, desde que te casaste se están divorciando y yo te veo feliz y contenta y muy enamorada. Es que mira, yo creo que, o sea, cuando tú sabes lo que tienes, ¿no? Cuando sabes la verdad de lo que tú vives en tu mundo de cristal, en tu esfera de oro,
la cual yo protejo con mi Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces yo lo pongo a Él que nos cuide y nos proteja, que es mi marido, mis hijos y yo. Esa familia que uno elige, esa familia que uno construye, esa familia que uno pone todo para crecer con ellos. Cuando sabes lo que hay adentro, nada te puede afectar porque no existe lo que dicen. Y ya que hablamos de divorcio, había que preguntarle a Thalía qué le parece la reciente separación de su sobrina Camila Sori. Ella es muy fuerte, ella es muy intensa en la vida, muy sabia a su corta edad. Yo sé que lo va a hacer increíble. Mira, todo lo que sea para bien es lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Definitivamente fue una noche llena de emociones fuertes para Thalía, porque para ella regresar a Los Ángeles y encontrarse en una casa llena de amor no tiene precio. Adoro estar aquí, que adoro venir a uno de los lugares que pues siempre me dio sueños, y que lo sigo teniendo y que lo sigo cultivando y enriqueciendo día a día. Y nada, que gracias por la oportunidad de que me permitan seguir en este mundo que me encanta. ¿Qué más te falta por cumplir? Uy, tantas cosas, cariño. Yo creo que apenas es como que un comienzo nuevo.